Hola, ¿qué tal? Les damos un cordial saludo de bienvenida a nuestro programa A Mover el Camello. Iniciamos contándoles que la Facultad de Ciencias Económicas, propiamente la especialización en Administración Aeronáutica, llevará a cabo una serie de actividades en el ámbito jurídico, administrativo y tecnológico de este importante sector, no solo de nuestro país, sino de Latinoamérica. Doctor Sequeira, ¿de qué se trata? Sí, María Isabel, gracias. Desde la Dirección Académica de Posgrados de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Militar, en nuestro Departamento de Administración Aeronáutica, estamos desarrollando dos programas para este año, cumpliendo el 16º año de fundación de estas promociones. De manera que esperamos que todos los profesionales que tienen que ver con la aviación y con la aeronáutica puedan inscribirse a esta especialización que se recorre en tres trimestres para beneficio de la aviación civil comercial colombiana. Muchas gracias, doctor Sequeira, y a ustedes, una vez más, bienvenidos a nuestro programa A Mover el Camello. Nossa, nossa, así você me mata. Ay, si yo te pego, ay, ay, si yo te pego. Delicia, delicia, así você me mata. Ay, si yo te pego, ay, ay, si yo te pego, hein? Coração do meu Brasil, verso do samba e das lindas canções que vivem na mata. Nos encontramos en este momento en la Embajada de Brasil, país hermano, muy cercano a nuestros afectos, líder no solamente a nivel regional, sino ahora a nivel mundial, con quienes, además de estrechar lazos de amistad, estamos haciendo acercamientos de cooperación a nivel académico, científico, tecnológico y en materia de seguridad. Para hablar al respecto, estoy en compañía del ministro consejero, doctor Alexandro Candeas, a quien le damos la bienvenida a nuestro país una vez más, y queremos que nos cuente inicialmente por qué ese acercamiento con nuestro país. Bueno, María Isabel, en primer lugar, un gusto estar con ustedes. Brasil y Colombia son países muy cercanos que se conocían muy poco hasta el momento. Nosotros somos países bueno, que tenemos la misma herencia colonial, ibérica. Somos pueblos mezclados de bueno, europeos, ibéricos, indígenas, varias otras, bueno, una comunidad negra importante también que vino tanto para Brasil como para Colombia. Entonces esta mezcla cultural y sobre todo la alegría de los pueblos, esto estamos descubriendo cada vez más. Históricamente Brasil y Colombia estuvieron un poco lejanos, no tenían relaciones muy estrechas, pero en los últimos años lo que estamos percibiendo es que se están realmente acercando cada vez más a varios niveles, sobre todo en el nivel cultural, dado este background, ¿no? Esta base toda cultural y étnica. Y bueno, a nivel político, por supuesto, Colombia es un país, como dicen ustedes acá, bisagra. Colombia participa de varios escenarios. Es un país amazónico, sudamericano, andino, caribeño, atlántico, pacífico. Entonces, Colombia es un país estratégico para cualquier otro país, sobre todo de nuestro hemisferio. Otro aspecto muy importante que tenemos en común los dos países es la preocupación por la academia, por la educación. Y precisamente, recientemente, ustedes estuvieron de visita en la Universidad Militar Nueva Granada con el ánimo de estrechar esos lazos. Háblenos de ellos, ¿cuál fue el objeto preciso por el que usted estuvo en nuestra Universidad Militar? Exacto. Si me permite, antes de hablar específicamente sobre nuestra relación con la Universidad Militar, permítame ubicar este tema en un contexto un poco más amplio. Colombia es el país que más envía estudiantes de posgrado a Brasil. Este es un dato que pocos lo saben. Todos los años casi 80 nuevos doctores se van a Brasil para estudiar en varias universidades, en varias áreas. Esto nos llamó mucho la atención. Las universidades brasileñas ya tenían un histórico de recepción de centenas y centenas en los últimos años, ¿no? De estudiantes de maestría y doctorado.
Y como le decía, esto nos llamaba la atención. O sea, hay un flujo espontáneo de estudiantes de posgrado colombianos que se van a Brasil. Ahora sí, hablando más directamente, ¿no?, sobre la Universidad Militar de Nueva Granada, nosotros tuvimos una reunión muy interesante con el rector, vicerrector, profesores, y nuestra idea es que la Universidad Militar de Nueva Granada pueda ser un actor central en este momento, ¿no?, beneficiándose de todas esas nuevas modalidades de cooperación. Por ejemplo, enviando profesores a Brasil, recibiendo profesores, enviando estudiantes, recibiendo estudiantes, haciendo investigaciones conjuntas en estos temas de la Universidad Militar, defensa, relaciones internacionales. Por ejemplo, el Instituto de Pensamiento Estratégico de la Universidad Militar es muy importante. Ya estamos organizando un evento este año para discutir doctrinas de defensa, de seguridad, ¿no?, entre Colombia y Brasil. Entonces, o sea, hay un potencial extraordinario de cooperación basado en este primer elemento que he mencionado, el interés que ya habíamos identificado de estudiantes colombianos en Brasil y de universidades brasileñas en mantener esta relación. Pusimos a la disposición de las universidades estas instancias, ¿no?, académicas de gobierno. Y no tengo ninguna duda, no voy a decir siquiera ojalá, porque tengo certeza absoluta de que estamos en un nuevo patamar de relación académica, intelectual, universitaria. Y una vez más, la Universidad de Nueva Granada es un actor central en este proceso. Nos estamos preparando para recibir como invitado de honor a Brasil en la Feria del Libro. Hablemos ahora un poco de eso. ¿Ustedes qué traen para mostrarle a los lectores interesados en esta materia? Bueno, en primer lugar, estamos muy complacidos en haber sido elegidos como un país homenajeado en la Feria del Libro de este año. Estamos organizando en varias instituciones en Brasil, desde Cancillería, Cámara del Libro, varias empresas, inclusive, ya que estamos hablando de universidades, habrá un sector de editoras universitarias que van a estar presentes. Estamos hablando de la Feria del Libro, que, bueno, su inauguración oficial es el 17 de abril, pero estará abierta al público a partir del 18 de abril hasta el 1 de mayo. Entonces, nuestra idea es celebrar esta convergencia cultural que tenemos con Colombia. Queremos hacer de esta Feria del Libro un evento cultural muy, muy fuerte. Uh-huh. Vamos a traer varios artistas, varias muestras de varios tipos de artes, artes plásticas, teatro, danza, música, y mostrando siempre esta convergencia de culturas que tenemos con Colombia. Mencionando también el tema universitario, vamos a tener la primera gran reunión de rectores. Van a ser casi 100 rectores colombianos y brasileños. La Universidad Militar de Nueva Granada va a participar de este evento, que es uno de los eventos paralelos a la Feria del Libro. Vamos a hablar de un tema importante para la evolución de nuestros pueblos latinoamericanos, es la educación, en particular la educación superior. Y para hablar al respecto me encuentro en compañía del primer secretario de la Embajada de Brasil, el doctor João Ernesto Cristóbulo. Cuéntenos por qué esa atención tan centrada en los estudiantes profesionales, particularmente de nuestro país, que todos después de hacer su profesión quiere irse a especializarse en su país. Bueno, pienso que de hecho hay un interés muy grande de estudiantes colombianos de hacer sus estudios en Brasil, y eso es algo que se verifica sobre todo en el área de posgrado. Los estudiantes colombianos en los programas oficiales que tenemos para el posgrado en Brasil, o sea, para la maestría y para programas de doctorado, los estudiantes colombianos representan la mayoría de los estudiantes que tienen las becas que son ofrecidos por el gobierno brasileño, para todo el sistema público universitario en Brasil. Y pienso que hay varias razones que pueden explicar por qué se pasa ese fenómeno hoy en las relaciones bilaterales. Uno es un acercamiento institucional en todos los niveles del gobierno y también de la sociedad. Uno ve que, por ejemplo, en la última visita de la canciller Holguín a Brasil en el mes de octubre, fueron firmados 4 acuerdos solo en el área de la cooperación educacional entre los dos países. Y eso de hecho no hace nada más que contestar a una demanda que se siente de la sociedad y de los dos países.
Eso se explica no solo por el hecho de que los programas universitarios en Brasil, en las universidades públicas brasileñas, son gratuitos, porque no hay ninguna tasa de matrícula, no hay ninguna mensualidad, nada de eso, sino también por un incremento de la capacidad de Brasil en el área de investigación. Brasil hoy tiene cerca de 15.000 doctores formados anualmente en el país. Hoy hay más Colombia en México, pero sobre todo más México en Colombia. A propósito de la visita del honorable señor embajador de México aquí a las aulas y al auditorio de nuestra Universidad Militar Nueva Granada. Señor embajador, bienvenido, y antecedente a esa gran conferencia está la obra y la exposición de una artista gráfica bien importante, Leticia Zubillaga. Bueno, Leticia Zubillaga es una artista radicada en Zacatecas que desde hace varios años se ha dedicado al arte gráfico y ha hecho exposiciones exitosas en varias partes de América Latina y especialmente en México. Su obra revela un amor por la naturaleza. Ella lo que hace en esta exposición es rescatar la presencia de la selva, del árbol, las características de la vegetación, como una manera de recordarnos en un tema que hoy es más presente que nunca, que el hombre y su ambiente son indispensables para que la vida siga y fructifique. Precisamente, señor embajador, después de esta hermosa exposición gráfica se llevó a cabo una interesante conferencia que versó sobre los puentes de infraestructura, pero sobre todo sobre los puentes de cultura tan intrínsecos a nuestras dos naciones. Háblenos un poquitito sobre el contenido y la reacción de quienes atendieron ese mensaje que usted transmitió en la conferencia. Pues lo que transmitimos fue una reflexión sobre la importancia de que América Latina avance con celeridad en su integración como una forma de tener mayor fortaleza e incidir en el mundo globalizado que vivimos actualmente. Somos una región desigual, con altos niveles de pobreza. Nuestra población requiere tener acceso a condiciones de bienestar general, y esto solamente lo vamos a lograr con el desarrollo económico, que será mucho más exitoso y sostenible si nos integramos en un mercado común, con instituciones políticas responsables y consolidadas, y que podamos ver hacia el resto del mundo con los mismos ojos y con el mismo interés de que los latinoamericanos, independientemente en el país en que hayan nacido, somos ciudadanos de nuestra misma región. La locomotora de esa integración latinoamericana tan difundida y tan apoyada por usted como persona y como embajador tiene un vagón importante que tiene que ver con la educación. Un ejemplo, estudiantes de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla se encuentran cursando en nuestras universidades. Se acabaron las fronteras en ese sentido. ¿Qué concepto le merece la importancia de la educación como locomotora de esa integración a la cual usted le apunta tanto y que ama con tanta pasión? Pues ese es uno de los mejores intercambios que podemos hacer, porque precisamente consolidar la formación académica de las nuevas generaciones va a permitir que los latinoamericanos tengamos un mejor sentido de la integración. Y yo me felicito que esta Universidad de Nueva Granada, que tiene una excelencia académica, reciba a jóvenes mexicanos y que igual, como ocurre cada año, de diferentes universidades de Colombia vayan a instituciones mexicanas. Hola gente, estamos acá en la estación de Usaquén, son las 6:30 y pronto esperamos el tren neogranadino. You got a
Estamos acá en el vagón de nuestro tren neogranadino, nos dirigimos al campus de la Universidad Nueva Granada. Yo lo abordé en la estación de Usaquén y nos dirigimos para ya la última parada, que es la parada de la 170 con novena. Llegamos a la última estación, la estación de la 170 con novena. ¿Qué se siente coger el tren en esta estación? Ya la última estación para llegar al campo. La verdad es muy cómodo porque a veces venimos desde muy lejos y no alcanzamos en una estación, entonces nos toca venirnos hasta acá, pero es muy cómodo, la verdad, es un buen servicio. ¿En qué barrio vives? Voy en San Cristóbal Norte. Igual esta es la estación que cojo. ¿Qué carrera estudias? Relaciones Internacionales y Estudios Políticos. ¿Qué se siente estar sentados acá hablando mientras esperan la llegada a sus clases? Bueno, pues la verdad, parcero, es una experiencia muy agradable poder sentir que estamos en uno de los primeros transportes de Bogotá, ¿no? Es muy buena onda, hace muchísimo tiempo yo no me montaba en un tren. Es una forma de integración aparte de eso, ¿cierto? Sí, totalmente de acuerdo. Pues la universidad me brinda la primera oportunidad de entrar, de montar en tren, entonces muy chévere. Siendo las 7 y 40, estamos en el punto de encuentro y hemos llegado por fin a nuestra última parada, el campus de Cajicá, Nueva Granada. Pronto los estudiantes nos pasaremos por el puente peatonal hacia la universidad. Entonces, chicos, fue un placer, yo los dejo, nos vemos en clase. Gracias. Me encuentro con el estudiante Fabio Cañón. Él es un estudiante bastante recursivo, como pueden ver. Él se va desde su casa a la estación en bicicleta. Fabio, ¿cómo vas? Bien, bien, hombre. Hombre, estamos interesados en que pues siempre llegas al campus de la Universidad Nueva Granada en bicicleta, eres muy recursivo. Sí, pues hoy por hoy pues un punto a favor, un punto como en favor de la movilidad, pues es moverse en bicicleta, y pues es una bicicleta plegable, entonces me facilita ir de mi casa al tren y también utilizarla aquí dentro del campus. Pues ahorro mucho tiempo, aporto la movilidad y pues no gasto combustible y me muevo limpiamente todos los días por mi ciudad y pues acá en la universidad. Claramente Fabio es un ejemplo de un estudiante recursivo e innovador, y además que nuestro tren también es medioambiental, y ahora que la universidad en este hermoso campus está respetando todas las normas medioambientales, pues es un claro ejemplo de una persona recursiva y de que los estudiantes tenemos que pensar en estos nuevos proyectos, en bicicleta, en monociclo, en lo que sea. Bueno, ya me encuentro en clase en compañía de Andrea. Muy buenos días. Pues bueno, en este momento nos encontramos en la clase de expresión oral y escrita. Más adelante vamos a tener la clase de cátedra neogranadina y luego, por último, la clase de matemáticas. Después, pues, vamos a tener una hora de almuerzo en donde vamos a compartir todos juntos. Y por último, tenemos el viaje en el tren a cada uno de nuestros destinos. ¿Cómo es un día tras día del cuerpo docente en estas instalaciones? Pues el día transcurre muy tranquilo, ya que el campus, el ambiente que se respira en la universidad, en este sitio, pues le permite a uno tener mucha interacción con los alumnos, no solamente en clase, como es debido, sino también en los momentos de descanso, en los que hay intercambio de opiniones y comentarios diferentes de todo lo que sucede aquí en la universidad. Y así transcurre desde las 8 de la mañana la jornada hasta las 4 menos cuarto, ya para alistarnos a irnos en el regreso al tren a las 4 y 10, que sale de aquí con destino a Bogotá. Bueno, siendo las 8 a.m., espero que hayan disfrutado de este viaje conmigo, esta fabulosa crónica, y por ustedes, construyan un mejor país, trabajen, que nosotros nos quedamos en clase. We'll be right back.
la Facultad de Ciencias Económicas, la cual está conformada por los programas de Contaduría Pública, Administración de Empresas y Economía, inició el 2012 con una amplia gestión. Y para hablar de esas actividades relevantes, estoy en compañía de su decano, el doctor Fernando Rodríguez. Bienvenido y cuéntenos de estas actividades. María Isabel, ¿cómo estás? Gracias, sí. Yo diría que cerramos el año precisamente con la acreditación, reacreditación del programa de Contaduría Pública. Este año lo empezamos con visita de pares académicos con el propósito de obtener nuevamente el registro calificado del programa de Economía, y hemos tenido también una serie de participaciones de nuestros docentes y directivos de las carreras en actividades académicas. ¿Cuál fue su experiencia, cuál fue su ponencia en Honolulu, capital de Hawái? Gracias, María. A principios de este año participamos en el Congreso Internacional de Administración y Finanzas realizado en Honolulu, Hawái, con la ponencia Mercadeo para el Emprendimiento. Básicamente, el objetivo fundamental era dar a conocer nuestros resultados de un proyecto de investigación empírica con nuestro grupo de investigación en la Facultad de Ciencias Económicas. Más que satisfactoria, óptima resultó la visita de los pares académicos al programa de Contaduría Pública de nuestra Universidad Militar Nueva Granada. Y hoy estamos recogiendo los frutos, pero para que nos hable de ello detalladamente, me encuentro en compañía de Ruth Marina Meneses, directora del programa. Bienvenida y cuéntenos de ese esfuerzo que hace el programa para lograr estas cosas. Bueno, María Isabel, verdad que esto ha sido un esfuerzo desde hace 10 años que iniciamos este proceso de autoevaluación con fines de acreditación con el mejor ánimo de obtener un mejoramiento continuo en el programa y poder lograr estándares de alta calidad. De verdad que en el año 2007 nos dieron una primera acreditación por 4 años y ahorita en el año 2011 nos han renovado la acreditación. Es un orgullo para el programa y toda su comunidad académica estos esfuerzos, porque de verdad que lo único que redunda es en el trabajo y el sostenimiento de la calidad cada día mejor para los futuros contadores en Colombia. Doctora Ruth Marina, feliz clase. Yo por lo pronto disfruto de la compañía del doctor Pedro Luis Borque Ramírez, contador general de la Nación. Es un gusto tenerlo en la Universidad Militar Nueva Granada, doctor. Y usted es una persona y la Contaduría General muy vinculados a la academia, a las universidades y especial a la nuestra. Y por estos días tienen muchas actividades importantes para contarnos. Cuéntenos de qué se trata. María Isabel, muchas gracias. Gracias por permitirme venir a mi casa de estudios a decirle a la opinión pública y a la comunidad académica en general de los proyectos que tiene la Contaduría General de la Nación para el año 2012. Uno que es importante para la vida económica de las entidades del Estado y para el sector privado es el desarrollo de la Ley 1314 y en lo que nos compete a nosotros, que es la Ley de Convergencia de Información Financiera a Estándares Internacionales de Contabilidad. La Contaduría durante el año 2012 entregaremos a la comunidad contable el primer avance del trabajo que venimos desarrollando para armonización de normas. De igual manera, estaremos entregando en el primer bimestre del año 2012 la normatividad para que las empresas estatales vayan voluntariamente a la observancia de normas internacionales de información financiera, ya que estas entidades del Estado lo requieren y lo necesitan porque están en este momento en mercados internacionales como empresas del Estado. Lo otro es una parte importante que es la consolidación del balance general de la Nación, que lo debemos de tener antes del 15 de mayo para entregarlo a la Contraloría General de la Nación con corte a diciembre 31 del año 2011. Y lo último es pues manifestarle a la opinión pública la complacencia que como contador público que soy, registrar que el próximo 1 de marzo la Contaduría se va a hacer presente con la academia y para la academia para festejar este día de todos los contadores. Esta es una información importante para las entidades del Estado que están en el ámbito del régimen de la contabilidad pública. Gerentes públicos, administradores, alcaldes, gobernadores, están en la obligación de reportar a la Contaduría General de la Nación hasta el próximo 15 de febrero de la presente anualidad la información financiera, contable,
económica, social y ambiental por la vigencia fiscal que finalizó el 31 de diciembre de 2011. Esta es una obligación legal que deben tener todos y tienen los servidores públicos, representantes legales de las entidades. Información que deben de reportar a través del Consolidador de Hacienda e Información Financiera Pública, conocido como CHIP. Esta información es importante para la Contaduría General de la Nación, para poder cumplir y observar los tiempos que le da la normatividad legal vigente para consolidar el balance general de la Nación en los términos de la ley. Y antes de despedirnos, queremos contarles que con el ánimo de optimizar la educación, tanto en nuestro país como en el exterior, nuestra Universidad Militar Nueva Granada hace alianzas con empresas privadas y con entes gubernamentales. En esta oportunidad estamos con Andrés Fajardo para que nos diga de qué forma ustedes ayudan a cumplir el objetivo de la internacionalización. Bueno, sí, muchísimas gracias. Nosotros en Vela Tours ayudamos a la internacionalización de las universidades básicamente en dos frentes. El frente de la universidad como tal, que es haciendo misiones académicas. Una misión académica generalmente es liderada por la misma institución y vamos a un país determinado, llámese China, Corea, Argentina, Brasil, a visitar empresas y universidades con un misión, con una propósito académico definido y claro. Nosotros ayudamos a hacer las agendas académicas y las agendas empresariales y a todo el proceso de visado, tiquetes aéreos, hoteles, logística en general. Nos vemos la próxima semana en nuestro programa A Mover el Camello. Hasta pronto. Nossa, nossa, así você me mata. Ay, si yo te pego, ay, ay, si yo te pego. Delicia, delicia, así você me mata. Ay, si yo te pego, ay, ay, si yo te pego.